Inició un poquito más tarde, producto de bueno, todos los temas de revisaciones médicas, no queríamos que nadie quedara sin ser revisado. Bueno, se logró y bueno, nos atrasó un poco, pero por suerte se dio el inicio, ya estamos jugando, terminando la quinta fecha este fin de semana, casi ya la mitad del torneo de apertura, que eso es lo más importante, bien, los clubes trabajando y un torneo competitivo, como siempre, eso es lo bueno. Raúl, ¿cómo es la situación de los clubes en particular? Sabemos que es muy dispar, hay algunos que están relativamente mejor que otros. ¿Cómo es esa situación hoy? Bueno, este es un cuento de nunca acabar, ¿no? Porque pretendemos que todos los clubes vayan haciendo gestiones, vayan haciendo obras, vayan mejorando. Algunos lo hacen, otros no. Bueno, creo que estamos en el punto crítico donde algunos van a continuar y algunos otros clubes van a tener que ir viendo su situación y ver si continúan en la liga trabajando o no, porque ya los esfuerzos se hacen, la policía pone su voluntad en colaborar desde los mandos superiores para que haya menos cantidad de adicionales, todo esto, pero a cambio de que los clubes generen obras. El club que no genere obras, bueno, se irá quedando en el camino. Raúl, inevitable no hablar de los hechos de violencia, se dio uno muy grave también en este inicio de campeonato. Bueno, ¿qué tenés para mencionar? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Cómo lo ven a futuro? ¿Qué puede llegar a cambiar frente a estas situaciones, ¿no? Bien, sí, lo lamentable de esto fue en divisiones menores donde uno tiene que educar, tenemos que fomentar el deporte sano y se le fue de las manos, lamentablemente, bueno, se tomaron las medidas, fueron sancionados todos los menores que estaban involucrados en el juego, a los clubes se les llamó la atención, creo que se puso una línea de mano dura a nivel tribunal de disciplina en el cual ha ido bajando la cantidad de riesgo. Lo que sí vemos que es una edad difícil entre los 14 y 16 años, que son tanto en las chicas como en los niños, se está dando lo mismo, ¿no? Los hechos de violencia. Pareciera ser que en la adolescencia estamos teniendo problemas. El post-pandemia creíamos que iba a venir más tranquilo, no, ha venido un poco más convulsionada la gente, con más rechazo hacia las cosas, y bueno, y esto es lo que tenemos que evitar. Yo creo que entre todos tenemos que poner un poco... ¿Va a ser más riguroso con esto? Y sí, porque por eso te digo, en el camino van a quedar, van a ir quedando clubes, porque realmente si no nos adecuamos a lo que viene y a lo que tenemos que cuidarnos, nadie quiere tener un riesgo en las canchas. Entonces los clubes que no reúnan las condiciones de fortaleza de sus estadios, de mejoramiento de seguridad, va a haber problemas. Ustedes vieron acá en La Falda a un director técnico de una reserva, se le dieron 2 años, y bueno, y el tribunal va a empezar a actuar de esa manera conforme al reglamento, ¿no? No va a inventar nada, pero conforme al reglamento, mano dura a que estos hechos de violencia no vuelvan más en el fútbol.